todos los amigos, sean bienvenidos a este séptimo festival, a esta séptima edición. Gracias a todos por estar ahí. En nombre de la barra del Playón, a todos, muchísimas gracias. Y vamos invitando a toda la familia que está en su casa que se sume, porque esto recién comienza. Esta fiesta es para ustedes y es para que la disfrutemos en familia. Así que vamos, todo el mundo, al Playón, a disfrutar de este séptimo festival que nació desde lo más profundo del corazón de la barra del Playón y para todos ustedes. Fuerte ese aplauso para los chicos de la barra que ya están trabajando para que todos ustedes puedan compartir este hermoso, pero hermoso momento. Pero qué lindo que arrancamos, ¿eh? Vamos a invitar a los chicos que suban, por favor. Agrupación MBM Dance. Invitamos a los chicos que suban. Los recibimos con un fuerte aplauso. Un lujo haberlos tenido aquí en la apertura de este séptimo festival homenaje a mamá. La verdad, una maravilla. Fuerte ese aplauso. Agrupación MBM Dance. Su director, Martín Matus, y su coach, Martín Pirrone. Muchísimas gracias, chicos. Siguen subiendo porque son muchos. La verdad, un verdadero lujo haberlos tenido aquí por primera vez y en este séptimo festival haciendo esa apertura así, bien arriba. ¡Fuerte ese aplauso! MBM Dance. Muchísimas gracias, chicos, de corazón. Gracias por estar presente en este séptimo festival. Y bueno, vamos a arrancar con toda la fiesta. Yo le dije, cuando arrancamos allá hace 7 años más o menos, que esto iba a ir creciendo. Y como lo verán, va creciendo. Porque nos vamos para arriba, este festival demanda cada vez mucho más y nosotros les damos lo que ustedes demandan. Por eso, este festival necesita un presentador de lujo. Un presentador que esté a la altura de las circunstancias, por así decirlo. Entonces, esta noche no voy a estar solo. Como otras noches me han acompañado grandes locutores, hoy vamos a tener uno de lujo, de primera, podríamos decir. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. A la mañana, 9 de la mañana, sintonizamos 104.1, la radio popular que está en el corazón de toda la gente de FM Valle Viejo. Habrán escuchado seguramente por la mañana a este joven periodista, locutor, que estuvo en grandes escenarios, a lo largo y a lo ancho de la provincia y otros escenarios también del país. Y para nosotros es un verdadero lujo tenerlo en este séptimo festival. Es quien le informa toda la mañana y quien alegra. Joven locutor, talentoso, podríamos decir también, y hasta pintudo, ¿eh? Para todas las chicas. Yo no sé si es comprometido o no, pero pintudo, muy pintudo. Vamos a presentarlo y lo vamos a recibir como se merece. Demostremos aquí en Las Mil cómo recibimos a todos los que vienen a contribuir en este festival. En la locución, esta noche, el señor Pablo Orellana. Todos debemos un día mirar para adentro. No creo que haya sido para tanto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto enorme saludarlos. Qué lindo ver la familia otra vez. Qué lindo verlos en torno a un mismo lugar. Feliz día anticipadamente a todas las madres. Qué trabajo enorme el de los muchachos de la barra del Playón. Yo debo comenzar confesándoles algo. No tenía la más absoluta ni mínima idea que tenía esta envergadura, este esfuerzo de la changada, este esfuerzo de los muchachos. Habitualmente utilizamos los medios de comunicación y la radio particularmente para emitir mensajes que tienen que ver con esto, con recuperar valores, con recuperar la familia, con recuperar los homenajes, con recuperar, ¿por qué no?, los espacios públicos para estas fiestas populares. Así que yo quiero que le brindemos un muy fuerte aplauso a los muchachos de la barra del Playón que han hecho un esfuerzo enorme. Ustedes no tienen una idea. Cuando uno tal vez no está involucrado porque se dedican a otra cosa y es lo más natural del mundo, tal vez no tiene una idea del esfuerzo enorme que significa desarrollar un festival de esta naturaleza, que ha ido creciendo. Hace ratito veía yo, como cada uno de ustedes, las imágenes, el video, a partir de aquella decisión de los muchachos de decir, vamos a hacer un festival para las madres. Sí, lo vamos a hacer, vamos para adelante. Y fueron para adelante a tal punto que han llegado a los 7 años, las 7 ediciones de este querido festival.
Yo he venido predispuesto a pasarla más que bien. Y seguramente es una noche fantástica para que la pasemos muy bien. Seguro que ustedes también, ¿o no? ¿Han venido a pasarla bien esta noche? Pero muy bien, pero muy bien. ¿Hay luz para el público? ¿Pedimos luz para el público? ¡Ah, pero qué lindo! Ahora sí los puedo ver. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos.